¡Liga todo! Este video es para quien no quieren ver el anime o si lo vieron y quieren recordar cosas sabías buenas o malas. Yo prácticamente no comentaré el anime porque no sabrán a qué me refiero. Para los que no se han visto el anime es simplemente las enseñanzas, es decir, no agosto spoiler en su mayoría, es decir, no se te dañara el anime por saber lo que te mostraré. Advertencia: este video puede tener spoiler que yo no considero spoiler. Es decir, a la mayoría de mi vídeo no le encontrará relación con el anime, si se llega a ver el anime después de ver este vídeo. Otras cosas podrían ser spoiler, 0, 0, 0, 1%, pero son spoiler tontos que no dañarán el anime, estilo nombre y apariencia física de un personaje, etc. Pero hasta ahora estoy seguro de no haber hecho ningún spoiler considerable. Personajes: Yusuke Uramechi, PJ Principal Kiko Kimura, Peli Café, enamorada de Yusuke Kuwabara, Peli Naranja Botan, Peli Azul, es una piloto de Zansu Botawa, Glosario, Señor Koema Jr., Zayaka, Niña Peli Azul grisáceo Largo y Ojos Grises. Es la investigadora que Enma envió para ver cómo Yusuke se desempeña y ver si los cercanos desean que Yusuke vuelva a Yoko Kurama. Su nombre de monstruos es Yoko, es un zorro misterioso que ha vivido cientos de años y ha obtenido el poder espiritual y se ha convertido en monstruo, descifra códigos y sellos y se especializa en robar códigos antiguos. Entonces Kurama fue herido gravemente por un cazador poderoso, espiritual, y se refugió en el mundo de los humanos, e entró en el vientre de una mujer, porque sabía que a los 10 años recuperaría sus poderes espirituales. Inei. Tiene un tercer ojo llamado Yagan, se escribe Hagan según el anime, que le permite manipular humanos, en Yugui se llama Shangan, y ella es un Inko iniko, o sea un niño maldito. Lo normal es que lo tiren por un acantilado, pasa cuando una mujer de hielo se relaciona con un hombre en la segmentación, lo que sucede cada 100 años, una mujer de hielo tiene una vida muy larga casi eterna, y da a luz un bebé en la segmentación cada 100 años, el bebé es su copia y siempre es mujer a menos que se haya relacionado con un hombre, los inicos en el pasado casi destruyen la villa glacial, Shigure. El quiropráctico del mundo del mal, quien le implantó el Yagan a I, al hacer el poder de I, y disminuyó de la clase a la más baja. El Quiropráctico acepta operar al paciente si su vida le parece interesante y se queda con parte de esas futuro. Y él quería el Yagan para encontrar a su hermana y para encontrar su Kiruseki, pero el quiropráctico Q se queda con parte del futuro, aceptó con la condición de que no le diría a su hermana que su hermano si la encontraba también le enseño algo de pelea con espada Genkai. Abuelita Pelirrosa Pro, es la mejor entrenadora del mundo humano, hace mucho tiempo que no tiene un aprendiz, pero como presiente que su fin, muerte, está cerca entonces quiere dejarle su técnica secreta a alguien, Koema quiere que una técnica tan peligrosa no caiga en malas manos aprendiendo la Yusuke, Yukina. Peli verde de ojos rojos es una aparición, llamada Hada de las Nieves en el mundo humano, cuando llora sus lágrimas se vuelven joyas muy costosas, Piedra Hirui, hermanos Toguro. Líderes en el equipo de apariciones, seres del otro mundo que son llamados apariciones y son distintos a los monstruos, Ayame. Tiene kimono negro pelo negro, trabaja con Koema así como Bogdan lo hace, Shinobu Sensui. El tipo Morenoku fue detective y quiere abrir el agujero. Nació con un poder espiritual muy fuerte, por eso desde niño podía ver espíritus y podía pelear contra ellos. Itsuki de Yaminade, espíritu que tiene manos de sombra y se desplaza por diferentes dimensiones a placer y puede esclavizar a placer a diferentes espíritus menores. Compañero de misión de Sensui Kuroko Sato, Kuroko Sanaga es el nombre de soltera. Primera detective del mundo espiritual, es Pelinegra Morena Yochi Raisen. Es el espíritu que causó el atavismo Masoko. Conoció a una mujer que era la mejor sushi del budismo esotérico, equivale a un doctor. Bebían venenos mortales y gérmenes nocivos a propósito para hacer inmunes sus cuerpos para hacer medicamentos con su propia sangre y carne y curar así toda clase de enfermedad. Pero raíces quería comérsela, pero si lo hacía, moriría porque el cuerpo de la mujer tenía muchos venenos, entonces la tomó, y prometió no comer humanos hasta volverla a ver. Entonces, raíces en espero, los Masocus vi. En mucho tiempo, hasta encontrarse con ella, pero ella murió después de tener un hijo, y Raí desesperó hasta encontrarse con su reencarnación, pero mujeres como ella no nacen muy a menudo. Yomi, uno de los tres dioses del mal. El raro, Raí Senimokuro dominaba en el mundo desde antes que Yomi naciera, pero se entrenó durante mil años y ahora se volvió uno de los tres reyes del mundo del mal, y tiene la idea de unificarlo, también fue hace mil años que Yomi quedó ciego. Yomi quiere que el mundo humano espiritual y humano se unifique y podría ser peligroso pues los humanos podrían peligrar como cuando no existía el Kekai, Chura. El hijo de Yomi, está en una cápsula como la que Goku usó para recuperarse luego de pelear contra las fuerzas Ginyu en cuando fueron a buscar a Dende y se encontraron con Frecer. Mokuro, uno de los tres dioses del mal. La chica, la Kiruse que la tenía Mokuro, e hizo que le purificara, que no tuviera odio, esa piedra la salvó. Tiene la nueva intención de dejar las cosas como están, el mundo del mal espiritual y humano separados, pero el mundo espiritual dominado por una persona, así que el mundo humano vivirá en paz. Glosario Tierra de las Almas en Tránsito. Es allí donde se prepara el lugar para los que mueren, supongo que es donde se decide si irás al cielo o al infierno. Es una piloto de Zansu Es un término budista, es como un dios de la muerte de la cultura occidental, y es una mensajera que aparece cuando la muerte es accidental porque es una muerte que no estaba planeada, la señora muerte no fue quien lo mató, y uno muere antes de tiempo, entonces se le propone al muerto revivir si pasa una prueba. Para Yusuke no se le ha preparado lugar ni el cielo ni en el infierno pues nadie creía que fuera a salvar a un niño a costa de su vida. Estos accidentes, donde no hay lugar preparado, solo ocurren cada 100 años. Mundo infernal. Está sobre el mundo del mal, y Eikurama, y así reinaba el equilibrio. Pero un día los líderes del mundo infernal atacaron al mundo espiritual para agüeñarse del mundo humano, y el rey Inma, papa de Kuema, ganó la guerra y envió al rey Yakumo, del mundo infernal, al universo de la oscuridad. Son capaces de influir en nuestro mundo sin que los seres humanos ordinarios lo noten. Mundo exterior o mundo espiritual, mundo del más allá. Comienza con el río Sansú, luego llegan a la puerta del juicio, es el mundo de Koema y está sobre el mundo humano, así reina el equilibrio. El mundo espiritual es un sitio de transición entre la vida y la muerte, y mientras los muertos están en ese sitio, pueden comunicarse con los vivos, pero no duran allí mucho tiempo, y luego se van cada uno a diferente destino después de que sean juzgados. Es el camino del dragón de Dragon Ball Z al Goku morir la primera vez, y es, Río Sansu. Todos los muertos deben cruzarlo para ir al mundo del más allá, agujero del mundo espiritual túnel en el pseudo espacio, es un espacio entre el mundo espiritual y el humano y en dimensiones completamente diferentes, conecta el mundo humano con el mundo espiritual, lo que Sakio tenía planeado con Toguro, esto pasaría en el periodo de oscuridad de Japón y no había forma de pensar en una victoria, entonces sería el final del mundo humano, antes de que el túnel se abra y que pasar por cuatro etapas, la primera es que la energía maligna crece en el mundo humano, monstruos Menores más activos. En la segunda etapa aparecen humanos con poderes espirituales. En la tercera etapa, espíritus inferiores comienzan a nacer en el mundo humano. Ya monstruos que pelean y destruyen y matan. En la cuatro etapa, el agujero llega a un diámetro de dos kilómetros. Llegará el final. Monstruos de clase D y C pasarán y entrarán sin problemas. Toguro era clase D, clase S es la más alta, luego la a y la y e la más baja. El mundo espiritual es como un rascacielos de muchos pisos, el mundo espiritual solo puede controlar la mitad del primer piso, entre más profundo más oscuros son los que hay allí los monstruos clase S. Se ha sellado el pseudo espacio entre el mundo espiritual y el humano con un poder rizo que cae, los espíritus clase A y S no pueden pasar, el mundo espiritual no tiene poder para enfrentarse contra monstruos clase A y S. Si pasarán. el mundo humano se destruiría, un monstruo clase sea es más pro que todos los monstruos clase D juntos. Hay un psíquico que puede abrir el agujero, pero ocupan a alguien con el poder de romper el sello que cae, Kubabara. Los monstruos de clase E inferior no tienen raciocinio, como las bestias. Los de clase D ya tienen raciocinio, como los humanos. Como Kurama Yui, los de clase S son considerados dioses en el inframundo y han sido partes de las leyendas humanas, dioses y semidioses japoneses que nadie ha visto pero se saben que existen. El Kekai no siempre ha existido tan siquiera 44 generaciones atrás de Yus que no había Kekai. En ese entonces la gente tenía menos esperanza de vida. Entonces toca calcular. Entonces los monstruos clase S podían pasar. Pero según en hace 700 años allí no había Kekai. En ese entonces los monstruos vivían entre los humanos y hasta con apariencia de humano o poseyendo humanos y los humanos no los reconocían y eran contratados como guerreros. O protectores de ciudades usando hechizos, o a veces hacían los les placía. Reigan. Los humanos tienen poder espiritual en todo el cuerpo, lo que se hace es reunirlo en el dedo y luego liberarlo, eso es el Reigan. Pero con el LV espiritual de que apenas se vuelve policía espiritual, apenas puede lanzarlo una vez al día. Espada de coma, convierte a todo humano herido con ella en un monstruo. Angukukyo, el espejo. Emite un poder extraño en luna llena, es decir, cumple un deseo en luna llena, pero deber dar su vida a cambio. Gakidama. Captura el alma humana, especialmente la de los niños. Los tres grandes tesoros de la oscuridad son Gakidama, Angukukyo, el espejo, y espada de Koma, Si caen en manos humanas o de monstruos, pueden suceder cosas horribles. Gouki. Mostró que come almas humanas. Yokuke. Herramienta número 2 de detective. Muestra dirección de monstruo y a qué distancia se encuentra Anillo Reyekumuru. Aumenta el poder del rey pero uno se agota aún más. Silbato y taco, herramienta de mundo espiritual. Emite un sonido Q un humano común no puede oír. Entre más fuerte el poder espiritual de la Q Silva, más lejos llegará el sonido. Seyomejiru, herramienta de mundo espiritual. Cuatro bestias sagradas son Gendo el más fuerte físicamente, Gyako el tigre blanco que se adueña del poder espiritual materializado de otros para fortalecerse y también tiene una técnica llamada meicho Shokaika que es una bola que desintegra moléculas de lo que toca, Susaku usa una técnica llamada Angoku Raikiken que fusiona el trueno con el poder espiritual para crear a Yoraiha, una bola, y una persona normal si lo intenta se carbonizaría si el trueno lo toca, tiene otra técnica llamada Ango en la que hace seis copias de sí mismo y todas son verdaderas y cada una usa otra técnica llamada Rikuko, juan Purra y Koja que son flechas de rayo que puede hasta romper un diamante. Son los cuatro peores criminales del mundo de los espíritus y construyeron una ciudad para otros renegados llamada la ciudad de los fantasmas y las apariciones. Esta ciudad está encerrada por una barrera que puso el mundo espiritual, Koema, Makai. Parásitos del mundo espiritual. Atacan la mente de las personas y esas personas poseídas buscan violencia, destrucción y pueden llegar hasta a matar. Los insectos no pueden permanecer mucho tiempo en el mundo humano sin la flauta que tiene Susaku, el líder de las cuatro bestias, así que hay que destruirla hombres cultivados. Parecen humanos pero no tienen voluntad propia ni capacidad de pensamiento, como zombies, solo obedecen órdenes. Suiken. Arte marcial de los ebrios confunde a sus enemigos con movimientos irregulares, me parece un gran arte marcial porque libera al cuerpo al estar ebrio. Capítulo negro. Video que muestra todos los actos terribles del ser humano Club Negro, es la organización que se ocupaba del túnel de forma ilegal de la cual hacía parte Saiko y el Gordo que hacía llorar Yukina, invocaban espíritus y los capturaban para venderlos. Fuerza especial de defensa. Entre los espíritus son conocidos como cazadores y son muy temidos. Su misión es patrullar la zona del mal que controla el mundo espiritual y expandir el área de control. Si aparece un monstruo clase a ellos, tal vez podrían eliminarlo masoco. Raza demoníaca es un híbrido genético que solo pueden hacer la clase superior a la gran atavismo de los masoco. La información genética no es transferida a los hijos sino a los nietos, y más allá, es decir, hijos de los hijos de los hijos, y así sucesivamente, el gen maoku es transferido muchas generaciones adelante. Cuando Yusuke fue revivido por primera vez sin saberlo, se le ayudó para despertar como masóculas mujeres del hielo. Evitan cualquier contacto con el mundo exterior a la tierra del hielo, y ya glacial. Las mujeres de hielo que dan a luz un hijo siempre moren antes de tiempo. La villa no puede sobrevivir a menos que los habitantes congelen sus corazones. Kiruseki. Son las perlas que salen cuando las mujeres de hielo lloran, pero son de un color distinto, azul, y las lloran cuando dan a luz. Las madres de hielo y y su Iruiseki es su energía demoníaca, pero no la ha encontrado. Okunengi, planta gigante. Encima parece crecer más plantas. Es como si hiciera de tierra. Lo que sucede es que estaban fosilizados. Historia y sabiduría, el entrenamiento para revivir de Yusuke. Cuidar un nuevo de un monstruo del mundo de los espíritus que se alimenta y desarrolla de la energía emitida por el ser humano y se convertirá en un demonio o en un ángel el embrión, dependiendo del corazón de la persona. Si sale un demonio, el demonio te devora y no podrás revivir. El señor más se encarga de mantener el corazón de mi cuerpo trabajos, funcionando en el cuerpo muerto, bombeando sangre para que pueda revivir. Supongo, el resto depende de Yusuke. Interesante forma de hacer justicia es la naturaleza la que decide. Hay una onda entre el cuerpo y el alma, y hasta que la onda no se vuelva una sola, no se puede revivir, y este fenómeno de que la onda se vuelva una sola sucede cada cierto tiempo. Años no lo sé, pero depende de cada persona. Ellos, que tiene un círculo de las ondas más grande de lo normal, así que debe esperar más que una persona normal, y eso es exactamente 15 años. La energía vital del ser humano es necesaria, así que alguien vivo debe insertar algo de energía vital. En este caso se ocupa que lo besen para transmitir su energía así que Yusuke debe hablarles por sueños que lo hagan mientras Koema abre el camino para que el poder del mundo espiritual sea enviado y cuando el poder espiritual y en la energía vital, poder de vida, se juntan entonces puede revivir hablar con humanos siendo fantasma. Apareciendo en sus sueños, la otra es tomar prestado un cuerpo para hacerle llegar el mensaje: debe ser una persona algo cercana, tan siquiera no puede ser un desconocido o un enemigo a muerte, y que sea especialmente sensible a los fenómenos sobrenaturales. Y solo puedes poseer el cuerpo por una hora, es decir, hasta la apuesta del sol. En el anime eran las 4 pm. Si permaneces más tiempo, el cuerpo del poseído no aguantará. Las emociones de una persona muerta pueden llegar a un vivo si las dos personas están en sincronía. Es el aso extraño que hace que el corazón escoja mujer y amigos y decida quién le cae bien. Jus, que nació bajo la influencia de una estrella especial de nada, sirve practicar físicamente un golpe si tu espíritu no está en sincronía la suerte y la vida son elementos inevitables para el encuentro cuando el poder de tu alma se fortalezca podrás tener algo de suerte la fuerza espiritual a veces es llamada alma digamos el Reigan de yus que en el anime en un capítulo se menciona como el arte de proyectar el alma o la fuerza o aura que rodea el cuerpo llamada el poder del alma que lo rodea entre más te concentres, más grande es el poder. Estar entre la línea de la vida y la muerte ayuda a concentrarse aún más, así que por eso es bueno entrenar mientras se está entre la línea de la vida y la muerte. Retos mortales si fallas. O un bosque uno puede obtener poder de la vida, ganas de vivir significa estar dispuesto a perder tu vida con tal de vencer. Ser libre sin ninguna atadura, miedo a morir para liberar tu poder al usar mucho poder espiritual si suficiente pericia uno. No puede perder el funcionamiento de esa parte del cuerpo en el caso de I, él perdió el brazo por usar el yao en zasken fuego negro y en el caso de yus que no podía usar su Reigan aunque tuviera poder espiritual más que suficiente por haberlo usado tan seguido desde que lo aprendió una técnica es fácil de aprender pero una técnica no solo es poder espiritual y concentración es un estilo de vida una historia como si fuera una persona y no entender eso es no entender la técnica por completo y eso es contraproducente, por eso las técnicas secretas. Un maestro la crea en 50 años, y no fueron 50 años haciendo nada, es porque ponen su corazón en ello. Digamos que no es lo mismo tocar una partitura a entender la partitura y sentir ese sentimiento que el músico quiso expresar con ella, y ya he entendido eso, si tocar con el corazón. Es algo así solo que en las artes marciales el problema no es que la técnica y el practicante no son uno solo, no armonizan aún a la perfección el maquillaje antiguamente se usaba en rituales y ceremonias especiales indígenas porque tenía un poder mágico en este caso es capaz de traspasar cualquier tela y pegarse a la piel para funcionar como una antena que transmite la maldición o efecto mágico y este maquillaje está hecho de sangre del conjurador rey Ken. Uno de los cinco mejores ataques, los ataques secretos de Shu. Es muy difícil juzgar las faltas que uno comete con el alma y tratar de transportarlas al cuerpo. El cuerpo de los tipos estaba controlado. Si el alma es negra el cuerpo perecerá, pero si es pura, esto purificará la maldad de la carne. Genkai solo les dio la causa y ellos tuvieron la fuerza para dominar sus cuerpos que fueron controlados con ciencia. Cuando activas tu poder al nivel máximo, las células se activan y el cuerpo recupera su juventud, rejuvenece, por un momento en el caso de Genkai. Película. Inagechi es la peli naranja del templo. Hay unas estaciones llamadas estaciones de poder espiritual donde la energía se reúne y almacena, son cinco. Tierra, aire, fuego, agua y espíritu sagrado, si se abren las puertas, se podrá enviar esa energía al mundo espiritual, y ese poder reconstruirá al mundo espiritual que está inundado por el río Sansur. Supongo, si la estación de poder es destruida, emana poder infernal, de color rosado oscuro, y no espiritual. Si todas las estaciones son destruidas, entonces el mundo espiritual quedará sellado para siempre. La gema del mundo infernal es de donde proviene el poder maligno del mundo infernal y se las rogaron. El rey, mas supongo, con su poder el rey Yakumo puede convertir el mundo humano en el mundo infernal. El mundo espiritual descarga el poder maligno del mundo humano en el mundo de la oscuridad y así Yakumo fue que salió de allí. Mayari es una de las tres bestias del mal, sirven al rey Yakumo, puede copiar las técnicas del enemigo, el Q se hizo pasar por Cuervo Negro, Raiko, el del ojo, extrae la mente perversa de sus oponentes y la controla con su ojo maligna, si uno ve el ojo del mal por mucho tiempo, caerás en la maldad y nunca saldrás que cogió la gema del mundo infernal y la transformó en energía espiritual, porque los pensamientos de todos se volvieron uno. Sus amigos, Toguro, una vez murió, entró a la sala de Koema para ser juzgado y dijo que quería ir a la tierra de Miyogokai. A se recibe toda clase de castigos durante mil años y luego se repite mil veces más y luego sigue la nada. El ser humano nunca está satisfecho, aun a pesar de haberse alimentado de la eterna y cruel avaricia, de haber agotado. Y destruido todo, así es el ser humano. Sensui dice cuando usa el secoque para volar. Se supone que los ángeles son sirvientes de los dioses, pero eso lo decían porque en épocas remotas los que veían a alguien con el seiko que pensaban de esa forma por respeto a su dios, pero en realidad la energía se armoniza con la naturaleza, aunque el viento del mundo del mal no es tan fácil de manejar. Cuando uno muere, nuestro cuerpo espiritual nos abandona automáticamente, pero el de que no lo abandonó cuando murió contra Sensui. Todo mundo puede destruir algo que desee, un juguete una mascota, una familia, un país, pero el alma de Yush que no se saciara con cualquier cosa, quiere algo grande tal vez podría saciarse destruyendo el planeta en el mundo del mal, el caos es la ley, porque coloca a cada quien en su lugar, Mokuro dice, cada pelea debe ser equivalente al poder, la emoción de la pelea es equivalente al poder, en el momento final, cada vida florece y explota como fuegos pirotécnicos Raizen dice. El mundo espiritual, el humano y el mundo del mal son un solo mundo, no son mundos separados, ni siquiera el mundo espiritual saben dónde va a terminar el alma. Técnicas Reiko Oban. Técnica de Yusuke que en vez de concentrar el poder en el dedo, lo concentra en todo el cuerpo, pero al usarlo él también sale herido, da un puño superpotente. Reiko Dama. Es la forma de pasar el secreto del rey Kojadoken, una bola espiritual concentrada a un límite, uno recibe esa bola dentro de sí, si uno no tiene la suficiente fuerza, tu cuerpo se hará pedados. Kokurija. Dragón Negro de Iei, Se trata de una invocación de un dragón del mundo espiritual y para invocarlo debe emitir un gran poder espiritual es para que sea decarnada y el dragón venga. Sea invocado. Si la energía emitida es muy baja pero suficientemente alta para atraerlo, el dragón se comerá al invocador. Pero si la energía es suficientemente alta para controlarlo, el dragón se comerá a tu rival. Se parece a lo que pasa con las invocaciones en Aono no Exorcist. Aura de batalla, Kukurrija. Es el arte marcial de Iey, el maestro del Kukurriuja es aquel que se traga al dragón negro. El tirador endureció con su energía demoníaca un borrador para semejarlo a una bala y lo disparó con su psicoquinesis, gigento. Es la nueva espada de Kuluabar, es decir, su digievolución es capaz de romper las dimensiones y romper el que cae de agujero. Retsuken, Sensui. Técnica de artes marciales que ataque con los pies y la parte superior se usa para proteger, solo se puede aprender luego de aprender el resto de artes marciales, y se considera la más fuerte ya que los luchadores se lastiman mucho, es muy mortal. Rechuchiendan, bola de fuego destructiva traducido según el anime. Sensui. Eleva su espíritu creando una fuerte aura y luego la materializa en forma de muchas bolas de energía que une y luego patea. Y al hacerlo, se crea una ráfaga de varias bolas que ataquen al oponente de diferentes ángulos. Seikoku, Sensui. Eleva su espíritu y crea un aura que no es demoníaca ni de energía espiritual, es dorada y se llama Seikoki es la más grande energía de batalla que ni siquiera Genkai pudo dominar es como energía sagrada que es igual de fuerte a la de un monstruo de clase superior Los ángeles Kitokoi traducido por el anime como traje de acero para batallas de Suncio. La energía en ascenso se materializa en un arma suprema y en un escudo protector Rekafujingen traducido como tornado destructor Sensui Tornado que corta a árbol del pensamiento perverso, poder de Kurama. Provoca alucinaciones al objetivo y lo convierte en parásito. Y no libera al objetivo hasta que el objetivo muera, o Pube inmortales, Ura o de Yaminade, espíritu que vive entre las dimensiones Mafukan, anillo del sello del mal. Koema. Es el arma de defensa más grande del mundo espiritual, puede formar un poderoso sello que Kaiju con Taiki. Koema. Revivió a un joven con el Mako Yuren Pan Sogeki, escudo que repele los proyectiles de energía espiritual, como el Kame kame -a, y luego absorbe su energía barra 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 las letras se muestras como si fueran japonesas, pero es creo que porque es un anime japonés, pero como ves en la imagen anterior las letras son raras y no sé si son rúnicas, este poder me pareció interesante por alguna razón barra barra rei Paja Sogeki. Otra escudo es forme de circunferencia Q protege al lanzador. La energía demoníaca de Masoku no pudo atravesarla, pero la espiritual, sí. conclusión, estoy pensando en qué tan egoísta me estoy volviendo al preferir mi vida sobre la de los demás, si soy caballero y vivo por los demás, y si no los protejo, entonces estoy faltando parte de mi propia forma de ser. Esto es cosa de costo-beneficio, que es más importante vivir yo o vivir los demás. Porque si moro entonces, ¿quién hará lo que yo tenía planeado hacer, mi misión divina, quien purificará este mundo como yo? La respuesta aún no la tengo. La naturaleza si defiende a sus hijos de vez en cuando a la manada, y si es cierto que uno es más fuerte cuando entra en crisis, a pesar de que esa crisis sea que alguien cercano está a punto de morir, es como el poder que recibes cuando eres un verdadero humano y no te rindes, si integra en ella sin tu ser trasciende y supera lo insuperable. El sentimiento es más fuerte que cualquier lógica, a la hora de elevar el espíritu, supongo que seré como en el ajedrez o el o es decir no me gusta que mis guerreros, fichas, moran pero no suicidaré al resto de fichas para salvarlo porque no me gusta que mueran, simplemente si puedo salvarlo lo salvo pero si no, no lo haré, aunque en el lol con Kyle a veces me entre coraje y aun cuando no puedo salvarlo y sobrevivir me arriesgo y muchas veces logré salvarlo y sobrevivir otras veces solo sobreviví yo y otras morimos los dos. Así que depende de la situación, también recuerdo que en el LOL perdonaba con Kyle la vida del enemigo y lo dejaba escapar a propósito, también sé que por esta forma de ser es que yo no soy bueno matando ni lastimando ni en la ofensiva, sino que soy bueno defendiendo, por esto soy caballero y no un asesino, el mundo espiritual no tenía lugar para Yusuke así que no hay nada que hacer, digamos que Koema no está obligado a revivirlo para mantener el orden, en la naturaleza todo no está controlado, y pasa. Infortunios como le pasa a un bosque cuando explota un volcán o al pasto cuando lo pisan, y ningún ser de este o el otro mundo parece encargarse de ello, entonces a la planta y al pasto les toca por sí mismo enfrentarse a su infortunio. Los presidentes hacen eso de vez en cuando, es decir, a los humanos les gusta que alguien los apoye en los infortunio y se lo delegaron al presidente o el rey vio esto y decidió encargarse el del asunto como responsable de su reino, entonces coema y porque está obligado por su cargo o porque quiso, decidió ayudar a Yus que entonces usó la naturaleza, el huevo, y una investigadora, Zayaka, para comprobar si merecía vivir, porque no revivirá un demonio para que ocasione Problemas, y luego decidió hacerle el favor a Yusuke de revivirlo. Pero como un intercambio es un intercambio, entonces Yusuke ahora es detective espiritual y esa debe ser su prioridad, y así lo devuelve el favor a Coema. Koema lo revive y Yusuke ofrece su vida a su servicio. Así no es cualquier intercambio, sino que es un intercambio justo. Se da algo de igual valor a cambio. Actuar por razonamiento lógico en todo momento es actuar lento en todo momento, pero el instinto, animal es rápido, y si el instinto, animal, es más antiguo que la inteligencia humana, porque los animales también tienen lógica pero no al nivel humano, y ha sobrevivido hasta hoy, entonces es una habilidad a tener en cuenta, los humanos también tienen instinto y yo de pequeño era más de instinto que de lógica, así que no está en mi naturaleza, entonces es mejor dejarle el conocimiento a mi corazonada o más bien simplemente volver a mi naturaleza como sea que sea mi naturaleza. Simplemente no te auto hables con palabras sino con tu alma, y no en tu lenguaje sino en el lenguaje de sabiduría de la naturaleza, esencia, el poder no viene creyendo que es el más fuerte sino que viene cuando te das cuenta que eres débil, a pesar de ser el más fuerte aún puedes mejorar. Son las ganas de mejorar lo que te harán mejorar.